que le llaman el caché, o sea, el costo del artista, sus honorarios, pero también 17 boletos de avión de los que están arriba del escenario y cerca de 20 de los que no se ven en el escenario. Boletos de avión de ida y vuelta, tienen dos camiones inmensos con todo el audio, la iluminación, el gran sopor, las luces, pues las vallas, la seguridad, los baños, o sea, es un contrato, como le llaman, puesto en plaza. Ese concepto es muy conocido, la gente que nos dedicamos a producir espectáculos masivos y no masivos, donde tú contratas una empresa y la empresa viene y te la trae como es puesto en plaza, completo. Entonces tú pagas el total y la empresa se encarga de todo el tema, pues para que no falle, ya sabes, el audio, la iluminación y demás. Entonces ese monto incluye todos esos gastos. Ella se va el día primero, se tiene el día primero de octubre, está muy pronto, pero ese sí, es el festival de Reykjavik, viene el festival de Mar del Plata. Bueno, ¿cuándo me, es me ese? Me gustaría que la recibieras. Con mucho gusto, claro que sí. Y que platiques con ella. Sí, claro que sí, encantada lo recibimos. Yo les pido que si tienen ese tipo de historias, pues nos manden un oficio dirigido a mi persona o a la gobernadora, como ustedes gustan, nos lo envían y nosotros les damos atención. Hay un comité dictaminador, ¿verdad?, que evalúa a quién darle esos recursos, pero todo lo que nos llega, todo conforme van llegando se van atendiendo. Tenemos el tema del tiempo, que de repente nos lo piden muy corto y ya no hay presupuesto, porque el presupuesto se va cerrando con el mes. Si, por ejemplo, este tipo de festivales lo tiene ya y sabe que el año que entra va a ir, o sea, sería ideal que nos avisara desde ahora para contemplarla en esa solicitud de fondos, ¿no?, que nos envían. Nos envían muchos artistas. Y que se le dé su reconocimiento por cuántas... ¿Dónde está la cartelera? ¿Dónde encuentro la cartelera del festival? La encuentra usted en las páginas de la Secretaría de Cultura y muy pronto a través de la app que mencioné, donde va a estar toda la cartelera del Festival de Octubre. También vamos a hacer un impreso. De hecho, el festival ya empezó el 23 de septiembre con el encuentro de danza folclórica, que tuvo también un lleno, y el día de hoy se llevaron a cabo tres funciones de una compañía de Ciudad de México sobre teatro infantil, porque una cosa que no contemplaba antes el Festival de Octubre era como muy enfocado a niños, no había mucho para niños, y este año tenemos cerca de 10 funciones en todo el estado para teatro infantil y estamos llenando los teatros con las escuelas, con espacios migrantes, con orfanatorios. Esa parte es muy importante, ¿no?, de que vayan y se accedan, ¿no? De Baja Post.